buenas tardes a todos. Dar las gracias a todos los que venís a acompañarnos esta parrillada. Empezamos a partir de 3, 2, 1 ya cuando queráis. Y muchas gracias a todos. Primero, que queremos es agradecer en el día de hoy a la gente que estuvo ahí atrás currando, que no se ve el trabajo, pero eso es un trabajón. Están ahí, ¡bravo! Un aplauso de Fren, de Ángel, Jaime, Abdul, etcétera. Eso es un trabajón. Y, por supuesto, también daros las gracias a todos los que vinisteis a compartir el día de hoy con nosotros. Somos una gran familia. Bueno, paso a presentar la directiva del Navia Club de Fútbol, el cual pretendemos sacar para arriba entre todos y con ayuda de todos y, por supuesto, gracias a vosotros. Como vocales tenemos a Sergio, que lo conoceréis de la TPA. Secretarios, Iván y Patricia. Tesoreros, Alejandro, que no puede estar hoy con nosotros por causas de fuerza mayor. Y Borja, vicepresidente Chos, que está por ahí, por el mundo perdido, de despedida. Desgraciado. Y como presidente, que se dignó a dejar de jugar antes de... Menos mal. tenemos aquí a compañero, a David Aula. Como hoy, que bueno, para nosotros era muy importante hacer este acto hoy, para poder presentaros un poquitín lo que pretendemos hacer. Entonces, bueno, agradeceroslo y agradecer a Suso también el apoyo. Me reitero lo que dice Suso, el agradecimiento máximo a la gente que estuvo colaborando ahí con la parrilla, tanto ayudándonos a preparar todo como echándonos un cable para que esto saliera adelante. Muchísimas gracias y que no sea la última vez que suceda, a ver si podemos hacerlo más habitual. Luego, lo siguiente, nada, vamos a intentar presentaros un poquitín a la Junta Directiva y el proyecto que nosotros pretendemos llevar a cabo en el club. A ver si entre todos logramos sacar un poquitín a este club del pozo en el que se encuentra. Y luego, nada, ¿qué proyecto tenemos y qué pretendemos hacer? Como bien sabéis, el club tiene un pequeño problema económico, hay un pequeño descubierto ahí, una pequeña deuda bastante cuantiosa. Entonces, bueno, lo primero que tendremos previsto es eliminar esa deuda. Hay que eliminar esa deuda como sea, vamos a movernos lo máximo posible para buscar todos los apoyos posibles, y el primer apoyo que necesitamos es los socios. Vosotros que estáis aquí, entiendo que ya lo sois, que estáis apoyando, y bueno, vamos a seguir entre todos a ver si conseguimos llegar a esos 400 antes del 1 de agosto y de ahí a final de año seguir sumando. Cuantos más socios seamos, indudablemente mucho mejor, porque un club se basa primordialmente en los socios. Luego, nada, intentaremos que las empresas de la zona, hostelería, tiendas, etcétera, colaboren también en la medida posible. ¿Cómo tratamos de conseguir eso? Pues tratando un poco de ilusionarlos y presentando un proyecto serio y
y sólido. Bueno, una vez que consigamos eso, que esperamos todos y por el bien del club que lo logremos, eliminar la deuda, pues bueno, la segunda parte que es muy importante para el proyecto nuestro es el trabajo con la cantera. Aquí hay toda esta gente que veo por aquí a mano izquierda, son el futuro de este club y nosotros queremos que a partir de Alevines hasta el primer equipo esta gente se vaya formando aquí con la ayuda de todos los entrenadores que vamos a tener, se formen y puedan ser el 99,9% de la gente que tengamos en el primer equipo. Lamentablemente a día de hoy todavía no lo tenemos logrado, pero bueno, tenemos ya un gran inicio, que es cinco chavales del juvenil que estaban el año pasado, ya pasan a incorporarse a la primera plantilla y esperamos que sea el principio para cumplimentar el 100% de la plantilla con gente de la cantera. En cuestión de la cantera, bueno, os lo dije en una reunión que mantuvimos con padres, entrenadores, etcétera, y lo vuelvo a repetir, nosotros estamos aquí para ayudar en la medida de lo posible. Todo lo que dependa de nosotros, pedirlo con total confianza, y nosotros, la puerta aquella de secretaría va a estar abierta para todo aquel que quiera venir a pedir lo que sea. Lo que esté en nuestra mano, vamos a trabajar por ello y para ello. Y luego, una vez que, cerrando este capítulo ya de la cantera, la tercera cosa que queremos tratar de llevar a buen puerto es el primer equipo. Entendemos que un pueblo como Navia, un club como el Navia Club de Fútbol, de 105 años de historia, no debe tener un equipo en segunda regional y ser el último equipo de todos los del occidente de Asturias. Entonces, bueno, trabajaremos duro para tratar de que el equipo vuelva al sitio que le corresponde. Siempre hay que tener en cuenta que vamos a intentar estar en el lugar que le corresponde, pero siempre sin gastar más dinero del que podemos gastar, y vamos a, con los recursos que contemos, en la máxima categoría posible. Y un poquitín es eso. Primero es deuda, lo segundo cantera y lo tercero primer equipo. Y luego, por supuesto, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias y estamos para ayudar en lo que podáis necesitar. Pero por nosotros no va a quedar. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya explicado. Es el momento de hacerla ahora. Pues bueno, la directiva de la sociedad deportiva también tiene que ser presentada y esto se lo voy a dejar a Suso, que al fin y al cabo... Es lo de él. Bueno, como bien dice Álvarez, para que el grande, el regional, llegue arriba, en el futuro trataremos de nutrir ese equipo con esta gente. No da ninguna más, si tienen capacidad y características para ello. En la SD Navia 1914, de las cuales forman parte como vocales Efren, el parrillero. ¿Dónde está el parrillero? Está ahí, Efren. Fernando, que no puede estar hoy con nosotros por motivos también bastante duros, duros. Y Abdul, Mohamed, secretarios de esta entidad, Junior, que no tal cabrón, porque están despidiéndose de la soltería, hay que ser desgraciado. Tesorero, Lucía, que me parece que no está por aquí tampoco, está Jaime, pero Lucía no está, está trabajando. Jaime, vicepresidente Jaime, que está por ahí por dentro, por el bar, enredando, estará rellenando las neveras. Y como soy un desgraciado para todo esto, y tiene que haber algo complicado, el presi soy yo, pero bueno, soy sus. A partir de aquí, lo que tengo una cosa muy clara, que infantiles, alevines, cadetes, luchar por los juveniles que están ahí, luchar por los regionales y luchar por el femenino. Hay un elenco importantísimo de entrenadores: César, José Carlos, Santi está por ahí, Tony está por el otro lado, Iván, que aunque este año dejónos ahí un poco de la vera, pero está ahí también, y Iván Palacios, y por el juvenil Virgi y Víctor, que siguen y es de agradecer. Y nada, lo único que os pedimos es que, en la medida de posibilidades, esto se repetirá cada 15 días, que es demasiado. También es agradecer que, bueno, respecto a toda la colaboración vuestra, hoy contamos entre nosotros con la socia de honor del club, Danae Bronat. Entonces, bueno, nos viene a apoyar y esperemos que en las redes sociales se mueva un poquitín a nuestro favor y que, bueno, a ver si puede traer aquí en un futuro al Madrid o al Barça o algo parecido. Femenino y masculino.
Entonces, bueno, no sé, si la invito a que nos diga unas palabras. Por supuesto que le vamos a dar mucha bola en las redes, al Navia Club de Fútbol, al equipo femenino, porque ya sabéis que yo estoy apoyando mucho el fútbol femenino y yo creo que en eso lo estáis haciendo muy bien. He hablado con el míster que está por ahí del equipo femenino. Está por aquí. Y enhorabuena por la labor que hacéis. Nada, desearte mucha suerte. Creo que tenéis un pedazo de presidente que siente los colores, que eso es lo importante. Sentir los colores, tú te has dejado la piel en el campo y ahora te la vas a dejar seguro por el equipo como presidente, ¿no? Pero tú vas a ser un presidente cercano, ¿no? No vas a ser como Florentino, tú vas a estar ahí al lado de tu gente, de tus socios, ¿no? Más o menos. Yo ya lo he visto haciendo campaña. ¿Ya cuántos socios has conseguido ya? Bueno, la captación va más un valenta, pero segura. Es lo que siempre te hace. Y yo creo que el mensaje de David es espectacular. Cantera, deuda cero y luego ya lo del ascenso, si eso ya se verá, ¿no? Pero eso después. Desde luego. Vamos a ver, nosotros están aquí jugadores de la primera plantilla. ¿Les llamamos? ¿Le hacemos una entrevistilla también o algo? Sí. ¿Capitán o algo? ¿Está por ahí o no? Venga, venga, mira, qué valiente. ¿Y qué pensáis del nuevo presidente? Bueno, a ver, lo teníamos como compañero, la verdad, como compañero era espectacular. Era el que hacía vestuario, era el que nos manejaba por arriba y por abajo. Y nosotros, bueno, estuvimos en la asamblea y le dimos nuestro apoyo desde el principio. Y... No tuvo rival, ¿no? No tuvo rival. No, bueno, y aunque lo hubiese tenido, yo creo que hubiese ganado sobrado, porque ya te digo... Todos pensamos que lo que tú dijiste, siente el escudo, siente los colores y ahora es lo necesario aquí. Alguien, el equipo que está ahora en la directiva, que siente el club con el corazón y tirar esto para adelante porque es la única manera de conseguirlo. Lo que pasa es que es una gran pérdida a nivel deportivo, se le va a echar de menos en el terreno de juego, ¿no? ¿O no tanto? Toca manchar. Vale, ya está todo dicho. Gracias, Berto. Mucha suerte para esta temporada. Qué majo. Y yo en lo que pueda, por supuesto, ayudaré al Navia Club de Fútbol. Un día me das una camiseta y la ponemos ahí en Movistar. Yo ahora estaré los fines de semana con la Liga y diré, bueno, sí, que la Liga está muy bien, pero iros al Pardo a ver fútbol de verdad. ¿Verdad? Un beso, David. Siempre estará por aquí con nosotros. Y nada, ahora lo que toca es un poquitín de fútbol, torneo de la amistad, que Suso Eventos ponga música aquí correspondiente y... Que podamos al fin y al cabo terminar esta celebración como se merece, como una celebración y música, baile y que todo el mundo lo pase lo mejor posible. Y no más. Para mí ha sido un placer compartir hoy, además como socia honorífica del Navia Club de Fútbol, un día tan bonito con la nueva presidencia. Me une una gran amistad y mucho cariño a David Álvarez, al nuevo presidente, así que no podía faltar en un día como hoy para apoyar al club, al nuevo presidente, para intentar que se hagan más socios del Navia y para desear mucha suerte para esta próxima temporada, que puedan reducir esa deuda y que pueda seguir el club avanzando y creciendo en sus objetivos. Bueno, y hablando ahora sobre tu carrera, ¿qué después de tus proyectos o tu nuevo trabajo? Bueno, pues yo la temporada que viene seguiré en Movistar, en este caso me podréis ver los fines de semana con la Liga, también estaremos los jueves con la Europa League, así que muchísimo fútbol europeo, fútbol de la Liga Santander y nada, encantada de seguir en Movistar y de seguir contándoos pues eso. El mejor fútbol y el día a día de los equipos españoles y también de los equipos que juegan en Europa. ¿Cómo te encuentras aquí cuando vienes aquí a la zona aquí de Asturias? Pues genial. En este caso. La verdad que en Navia, en Asturias, la gente es hospitalaria, cercana, cariñosa. Yo siempre he sentido ese cariño y estoy encantada aquí de disfrutar del verano fresquito, que se está súper bien, y de disfrutar eso en días como hoy, con esta espicha que me ha encantado, con la gente de Navia y con gente que es realmente te hace sentir muy, muy a gusto. Y bueno, ¿seguiremos viendo así algún que otro día por aquí con el Campo del Pardo? Claro, hombre.
Yo siempre que pueda vendré aquí al Pardo, aunque lo tendré difícil a partir del 16 de agosto que empieza la Liga Santander ya. Está complicado venir los fines de semana, pero le deseo muchísima suerte al Navia y que vaya todo muy muy bien. Bueno, y para finalizar, ¿alguna cosa más que se nos ha dicho? Pues nada, que venga la gente a Asturias, que venga la gente a Navia, que por aquí se está muy bien, que se vive de maravilla, que es un paraíso natural de verdad y que yo creo que vale muchísimo la pena disfrutar de la gastronomía, de las playas, de todo absolutamente en el occidente asturiano, también por supuesto en el oriente, pero creo que por aquí se está muy muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias.